Hola, hola, ¿cómo están mis mujeres preciosas? Bienvenidas nuevamente a este canal, su espacio, muchachas. Yo aquí hago lo que ustedes me piden. Y pues bueno, en esta ocasión traigo este video para ustedes que ya está aquí muy, muy de moda en YouTube. Está por todos lados, en todos los canales, en todas las redes. Entonces dije, a ver, Lady, vamos a hacerlo también. Anoche les dije a través de mi Instagram que me ayudaran con esto y me pusieran qué asumen de mí. Entonces en este video voy a estar haciendo este video y también les voy a estar mandando saluditos. Pero antes de comenzar, les quiero invitar a que se suscriban y también a que activen la campanita que ven por ahí para que les llegue una notificación cuando suba un video y sean de las primeras en estar acá conmigo acompañándome. Y el día de hoy yo me hice un cafecito, miren, porque siento que voy a estar hablando mucho, entonces para que no se me reseque la garganta, pues me lo traje. Vamos a dar inicio a este video, muchachas. Entonces espero que se queden conmigo y vamos a comenzar. Pues bueno, lo primerito que veo aquí es, bueno, me dicen, asumo que eres una mujer super fashionista. Saludos para Miranda Ruiz 12 en Instagram. Todo lo que les diga va a ser a través de Instagram, ¿ok? Pues sí y no, porque así como disfruto estar arreglada, maquilladita, peinadita, también disfruto un montón estar al natural. Tal vez esto es lo que ustedes perciben de mí si no me siguen en el canal de vlogs, porque ya en el canal de vlogs, muchachas, ya no hay poses, ya me muestro tal cual soy, me acababa de despertar, recién bañada, de todo, allá hay de todo. Entonces, asumo que Miranda no me sigue en mi canal de vlogs. Entonces, si no me sigues, te invito a que me sigas allá, te suscribas, me encuentran como Lady Lo Vlogs, entonces sí. Lo siguiente que dice de la fuente Andrea, asumo que eres súper linda, pero cuando te enojas eres un diablito. Definitivamente, muchachas. Tengo un carácter que ni yo misma. Ay, espérenme, ven. Así que mi café me iba a servir. Tengo un carácter que ni yo misma me lo aguanto. Soy bien enojona. Así como soy de linda, soy de enojona, entonces sí, estás en lo correcto. Lo siguiente que veo por aquí, y se repitió mucho, no con las mismas palabras, pero iban como a lo mismo. Y esto me lo puso Julie Pink 23. Asumo que comes muy poquito para estar delgada y estás equivocada. Bueno, están equivocadas las que me pusieron eso. No sé si ustedes sepan, yo sé que sí porque ya se los he estado diciendo en un montón de videos. Desde que me operaron de la vesícula, mi régimen alimenticio fue otro. Si antes me comía dos hamburguesas, ahora solamente me como uno. Una. Si antes me comía cinco tortillas, ahora solamente me como dos. Y no por estar delgada, sino porque con dos me siento satisfecha. Antes de mi operación comía súper mal, súper, súper mal. No tienen una idea. Ahora hago cinco comidas al día en pequeñas porciones. Entonces esto me ayuda a mi metabolismo y por lo tanto he bajado de peso. Pero yo no he dejado de comer, muchachas, algo que quiero aclarar porque me han dicho, Lady, te has descuidado mucho, ya no comes como antes. Definitivamente no. Y la verdad es que lo agradezco. Desde que me operaron, como les digo, mi régimen alimenticio cambió para bien y lo convertí en un hábito. No solamente para bajar 5 kilos y ya después comer lo que yo quiera. No, 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 no. Si uno hace esto es para estar bien. Sí, de vez en cuando ustedes lo ven en mis blogs, me doy mis gustitos, que si me antojo una hamburguesa pues me la como, una rebanada de pizza, unas papas, un chocolate. Sí, de vez en cuando me doy estos gustitos, pero ya no es como antes que no se llegaba el fin de semana y desde el viernes hasta el domingo comía en la calle, porquería, chatarra. No, muchachas, ya no.
Ok, entonces no como poco para estar delgada, sino que empecé a comer bien, solamente eso. ¿Sale? Entonces están equivocadas todas las que me pusieron eso. Me dice Giselle.loret. Asumo que eres perfeccionista. La mayoría del tiempo sí. No siempre, de vez en cuando dejo que sucedan las cosas y listo. Pero sí, la mayoría del tiempo me considero una persona perfeccionista. No sé si sea bueno o malo, pero pues sí. Que eres muy humilde y bonita. Eso me lo puso Alexa Valenzuela 22. Te mando un beso tototote. Dios te bendiga siempre. Humilde sí, y pues súper bonita también. Hay que quererse uno, muchachas. Hay que levantarse el ánimo todos los días. Entonces, yo, van a decir que qué egocéntrica soy, pero sí, sí me considero una persona bonita. ¿Quién no? ¿A poco tú te consideras fea? ¿Verdad que no? Obviamente no. Lo siguiente que me ponen por aquí, y eso es Areva Liliana, y dice: consientes demasiado a Valeria. Y bueno, ahí les va. Sí, consentimos demasiado a Valeria, es nuestra primera hija y por el momento es la única. Entonces sí la consentimos demasiado, pero aquí en la casa hay reglas y por supuesto que ella las debe de cumplir. Si ponemos como nuestra línea con ella, o sea, la consentimos demasiado, pero no al grado de malcriarla, considero yo. Si quiere algo, pues usted lo tiene que ganar. Sí, de vez en cuando estamos en la calle y mamá, quiero esto, bueno, te lo compro. Quiero aquello, te lo compro. Cuando se puede, por supuesto. Pero no siempre que llora y se lo compramos, por supuesto que no. Ella ya es una niña grande, grande entre comillas, porque tiene 3 años, pero pues ya entiende. Entonces, cuando mamá o papá dice que no, es no y punto final. Puede que ustedes esto no lo vean en el canal de vlogs, porque ya se los he dicho en otros videos. Les comparto 15 minutos de todo mi día que tiene un montón de horas. Entonces, obviamente hay cosas que no les grabo como estas. Pero sí, la consentimos mucho, pero también ponemos nuestras reglas. No dejamos que se nos suba, porque una vez que tu hijo se te sube, es muy difícil bajarlo de ahí. Entonces, sí, hay que saber poner nuestra línea y por supuesto que la hay, pero ustedes no la ven porque obviamente no voy a estar grabando eso de cuando la regaño, así porque, aunque no lo crean, sí regañamos a Valeria, ¿ok? Ah, eso era otra cosa que vi por aquí. Asumo que no regañan a Valeria. Y sí, sí la regañamos, muchachas. Por supuesto que sí. Y bueno, seguimos con esto. Asumo que te da pena hablarles a las demás beauty bloggers en los eventos y que más de una te cae mal por sus malas vibras. Asumes bien que me da pena. Bueno, no, no me da pena, sino que soy muy seria. No me abro tan fácil como otras chicas que llegan. Hola, ¿cómo estás? Ah, me llamo Lupita, mucho gusto, somos mejores amigas. Sí, no, de verdad que yo no soy así. Me cuesta mucho. Para realmente poder confiar en alguien, tiene que pasar un poco de tiempo. Bueno, no confiar, sino llevarme bien, así como íntimas, como otras chicas que van a eventos y parece que son amigas de toda la vida. Yo definitivamente no soy así. Sí voy, socializo con algunas chicas, pero no, no, no soy como ellas. Y también a lo que voy con esto, es bien difícil que uno como nueva llegue a un evento y se quiera incorporar a un grupito. Los grupitos ahí ya están bien, bien marcados. Entonces llega la nueva y es como la apestada. Nadie te quiere hablar. Si tienes poquitos seguidores, mucho menos. Entonces sí es como muy difícil. Pero así como hay ese tipo de chicas, afortunadamente y gracias a Dios, me ha tocado toparme también con personas súper lindas, súper increíbles, con vibras tan bonitas, transparentes sobre todo, que realmente son lo que muestran en sus videos, algo bien importante para mí. Y eso de que más de una me cae mal, les voy a ser bien sincera. Nadie me cae mal, nadie, nadie de los eventos, ninguna beauty blogger jamás, jamás me ha caído mal. Porque a mí para que alguien me caiga mal, me tiene que hacer algo que me lastime, que me duela a mí. Tengo en mi lista un par de personas
que me caen mal, pero con justa razón. Bueno, no es que me caen mal, sino que ya va y no les hablo. Si me las encuentro en algún lugar, por educación las saludo, porque ante todo tengo educación, ¿no? Las saludo. Pero de ahí en fuera que alguna beauty blogger me caiga mal, mentira, mentira. No, no, nadie me cae mal. No le hablo a todas, como muchos de ustedes piensan, pero no, nadie, nadie me cae mal. ¿Sale? Y menos por sus malas vibras, pues si tienen malas vibras, simplemente yo solita me alejo y me voy a donde sí me guste estar, donde haya vibras que a mí me gusten. ¿Sale? Ahora seguimos con otro. Asumo que no trabajas y que solo eres mami de tiempo completo. Y muchachas, no sé si ustedes no consideren un trabajo esto de los videos. Yo sé que no es un trabajo tan formal como el de una oficina o algo así, pero yo sí considero esto como un trabajo. Es un hobby para mí, pero al final de cuentas, pues un trabajo porque me están pagando por hacer esto. El editar un video de 15 minutos tarda alrededor de 2 horas y media. Bueno, yo me tardo eso. Entonces, no es como tal un trabajo, pero sí es un trabajo, muchachas, sí lo es. Entonces, sí, pues trabajo desde casa y pues también soy mami de tiempo completo. Asumo que no te llevas bien con tu suegra y están en un error. La mamá de Jorge y yo nos llevamos súper, súper bien. Si ven mi canal de vlogs, pues siempre estamos de un lado para otro. Ella y yo me acompaña a hacer mis mandados, me cuida a Valeria, compartimos muchos gustos. Y a ella también le encanta esto del maquillaje, las uñas, los zapatos, las bolsas, la ropa. Entonces, la mamá de Jorge y yo nos llevamos súper bien. No sale en ninguno de mis vlogs porque yo respeto mucho su privacidad. Pero yo creo que por eso asumen que nos caemos mal, pero no, de verdad que no. Los 9 años que estamos conviviendo con ella, nos hemos llevado increíble. Sí, de vez en cuando pues están los roces porque es normal en todas las familias, pero sí, nos llevamos muy, muy bien. Asumo que, bueno, lo anterior me lo dijo yo, Sandy Go. Saludo para ti, Sandy. Ahora, Rosalía Zapata Salazar, que eres muy vanidosa en ocasiones, claro que sí. Gris. Que eres muy sencilla, excelente mamá y sobre todo excelente mujer. Lo intento, muchachas, lo intento. No hay mujer perfecta, pero pues sí, lo intento. Lo siguiente que veo por aquí es de Steph Chazari. Espero lo esté pronunciando bien. Un saludo para ti, preciosa. Que eres una chava súper talentosa, amorosa con tu familia, sencilla y humilde. Soy súper mega amorosa con mi familia. Todo el tiempo los estoy consintiendo, apapachando. Y sí. Lo siguiente que veo por aquí dice: asumo que eres una persona que da lo mejor de sí para su familia. Es feliz siendo mamá, esposa, ama de casa y mujer. Y sí, muchachas, en este momento de mi vida soy plenamente feliz en todos los sentidos. No me hace falta nada. Estoy rodeada de amor, de personas increíbles que me aman y que me lo demuestran todos los días. Y pues como mujer, estoy plena. Prissy Montana dice: asumo que casi no te enojas. Y muchachas, ella está en un error. Soy súper mega enojona. Se los dije en un inicio, soy bien enojona, bien, bien enojona. Así como soy de buena onda, de tranquilita, de tolerante, soy bien enojona. Pregúntenle a Jorge si no. Asumo que no te peleas con tu esposo. Y sí, Jorge y yo casi no nos peleamos. Sí, de repente pues discutimos por cosas tontas de, ay, ¿por qué dejaste tus zapatos en la sala? ¿Por qué te quitaste el pantalón y lo dejaste en el suelo? Pues por cosas tontas, pero en realidad Jorge y yo nos llevamos súper bien. Aparte de ser mi esposo, él es mi mejor amigo. Entonces sí, casi no peleamos. No, 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 no. María 88 Mendoza dice: asumo que eres bien presumida y cremosa. Eso es lo que tú asumes, yo no lo creo. Yo creo que muchas personas dicen que soy presumida porque les comparto pues cositas que voy comprando, pero
No sé si sepan, muchachas, pero muchas hacemos esto. O sea, les compartimos lo que compramos porque nos funciona y para que ustedes también nos prueben. Porque de repente me dicen, Lady, ¿qué crema utilizas en el cabello? A ver, muéstramela. Y pues es por eso que les compartimos lo que compramos, los zapatos, la ropa, para que se den pues ideas, ¿verdad? Pero no considero que lo hagamos por presumir. Pero pues bueno, es la percepción que le estoy dando a esta chica. Entonces, es válido, es válido, es válido. Se trabó mi celular. Oh. Sí, se trabó. Lo siguiente que veo por aquí dice Lupita 28. Lupita con doble. Bueno, dice, asumo que eres bien trabajadora y bien quehacerosa. Y pues sí, muchachas, me encanta tener mi casa ordenada, limpia. Siempre ando haciendo un montón de cosas. Ustedes lo ven en el canal de vlogs, que si no hago aquello, que hago esto, en un cuarto, en otro, subo, bajo, cambio, sí. Siempre ando haciendo un montón de cosas. Asumo que cocinas delicioso. ¿Me invitas algún día? Pregúntenle a Jorge si cocino rico. Bueno, a mí la verdad es que me encanta la cocina, lo disfruto un montón. Entonces, sí, considero que cocino delicioso. Si pudieran probar mis enchiladas suizas, se enamoran, les juro que se enamoran de ellas. Asumo que eres bien cachonda, te amo. Ay, Jorge, te amo, mi amor. Solo tú lo sabes. Asumo que ya has tenido tus roces o malos entendidos con otras youtubers. Y malos entendidos no, simplemente fue como un rocecín por ahí, se los conté en uno de mis vlogs. Llegué a un evento, le pedí una foto a una chica y me dijo, no, gracias, yo no me tomo fotos. Y dije, ah, bueno, sale, vaya Dios, me fui. Y ya después, yo creo que se sintió mal y regresó y me dijo, ay, ese hay que sacarnos una foto y no sé qué tanto. Pero solamente eso, un rocecín por ahí, leve, leve. No se quiso sacar una foto conmigo, pues es válido, me retiré, se sintió mal, quiso sacarse una foto y pues ya. Solamente eso. Vamos a ver qué más. Asumo que ya no quieres tener hijos. Asumes mal si queremos por lo menos otro. Bueno, otra. A mí me encantaría una niña para que sea compañerita de Valeria. Porque para mí esa es la pareja verdadera. Dos niñas o dos niños. Y la pareja despareja, un niño y una niña. Pero pues también me encantaría tener un varoncito pues para saber qué se siente amar a un hombrecito tuyo. Asumo que eres amante de los zapatos. Asumes súper bien. Estoy obsesionada con los tacones. Me fascinan, me encantan. Tengo colección de zapatos, de tacón y también tenis. Tengo un montón de tenis. Entonces, asumes muy, muy bien. Asumo que te pones uñas postizas porque las tuyas están feas. No, muchachas. Me pongo uñas postizas porque me gustan. Miren, me gusta que mi mano se vea así como larguita, arregladita, entonces es por eso que me las pongo. No siempre traigo uñas postizas y no porque quiera tapar las mías horribles como dicen, pero no, me gustan. Asumo que eres amante del café, eres una adicta. Sí, vean, amo el café, muchachas, me tomo al día como unas 6 tazas de café. Yo sé que está mal, pero no lo puedo controlar, me encanta, me fascina. Dios, me pone de buenas el café. Me encanta, me encanta. Asumo que roncas por las noches. Y no, no soy una persona que ronque de vez en cuando. De repente estás en una posición mala y pues llegas a roncar, pero no. No soy de esas chicas que roncan. Brenda HR7 me pone. Asumo que eres una esposa y madre ejemplar. Muchas gracias. Espero serlo para alguna de ustedes. Abiménez me pone que eres súper relajada, sí. Me considero una persona bien relajada, bien neutral, pero cuando me enojo, me enojo. Bueno, Mariana Alonso me pone que eres una mujer muy buena, te preocupas por los tuyos, siempre ellos son antes que tú, definitivamente. Mi familia está primero que todo, siempre, siempre, siempre. Primero ellos antes que yo, así es.
Yolito me dice, asumo que eres una mujer muy responsable y dedicada en el hogar, divertida y tímida a la vez. Pregúntenle a Jorge si no soy divertida, pregúntenle. Y sí, me considero una persona muy responsable, muy dedicada aquí en la casa. Siempre me gusta tener todo en orden, que no falte nada. Sí, definitivamente sí. Asumo, Lupis Licius me dice, que Jorge no tiene ojos para nadie más. Amor, ahí te hablan, a ver, contesta eso. Mariana Cisneros me dice, asumo que amas muchísimo a tu familia. Así es. Como les digo, primero ellos antes que yo. Los amo con todo mi corazón. Asumo que eres muy inteligente. Gracias. Sí me considero una persona inteligente. Que te encanta el mundo del maquillaje. Me fascina muchachos. Por eso comencé a hacer videos aquí en YouTube. Porque el maquillaje me apasiona. No soy tan talentosa como otras chicas. Porque otras chicas realmente lo llevan en la sangre. Se maquillan increíble. Yo hago lo que puedo. Pero sí me fascina todo esto del maquillaje. Ustedes lo han visto y pues, ¿qué les puedo decir? Gabriela Gaby me dice que eres alta. No soy tan alta, pero no soy de las niñas, de las mujercitas pequeñas. Estoy como en el rango. Mido alrededor de unos 63, unos 64. ¿Salen? El que sí está alto es Jorge. Muchísimo. Me dicen, asumo que eres súper hogareña. Ay, sí, muchachas. Me encanta estar en mi hogar, lo disfruto tanto. Y más si el clima está como ahorita, así como nubladito, como con ganas de llover. Tomándome un cafecito, estar con mi pollis, con mi flies. Oh, me encanta estar en la casa, lo disfruto un montón. Asumo que casi no te hablas con tus hermanos. Asumes muy bien. No me hablo tanto con ellos, pero sí estamos como al pendiente de cómo están y así. Tenemos un grupo en WhatsApp donde estamos todos. De vez en cuando nos escribimos para ver pues cómo están o ellos organizan cómo están juntos allá pues para ver qué van a hacer o así. Yo ahí estoy de metiche. Pero con la que más me hablo es con Borre. Con las que más me hablo es con Borre y con mi hermana Rocío. Son con las que más me hablo. Y pues con mi mamá casi todos los días. Con ella me hablo siempre, siempre, siempre. Pero con los demás no tanto. Ellos pues están en sus trabajos, con sus hijos, pues en sus vidas y así. No nos hablamos tanto, pero sí sabemos cómo estamos. Jessica me dice, asumo que eres una persona súper linda, muchas gracias. Qué bonito que les pueda transmitir eso a ustedes. Pau Banos me dice, asumo que aún sigues muy enamorada de tu esposo y así es. Incluso lo amo muchísimo más que al inicio. Mi flies, mi mejor amigo, mi esposo, mi compañero, mi todo. Lo amo mucho. Ay, mi amiguita Vale me dice que eres una persona increíble, con hermosos sentimientos, humilde y de buen corazón y unida a tu familia. Así es. Amiguita hermosa, te mando un beso grandísimo. Gracias por ser esa amiguita tan linda conmigo. Jecaleta, así dice. Jecaleta dice, te gusta tener las cosas bajo control y eres puntual. Definitivamente soy súper puntual, no tienen una idea. Jorge y yo somos unas personas muy, muy, muy puntuales en todo. De repente si llegamos tarde a alguna situación, siempre es por algo ajeno a nosotros, no por nosotros. Somos unas personas bien puntuales, así es. Y sí, me gusta tener todo bajo control, soy controladora. Sunrise Escobedo me dice que eres una gran mujer, muchas gracias. Te mando un besote. Que eres muy feliz. Así es, soy una persona muy, muy, muy feliz, pero también pues tengo mis momentos de tristeza, de angustia, como ustedes. Así es la vida. Renacama, así dice, Renacama dice que no te atreves a cambiar tu cabello, a cambiar de qué, de color o de corte, porque de color, pues hace un año que cambié de look y de corte por el momento no, por el momento sí estoy muy bien. Hace poquito tenía ganas de cortármelo súper chiquito y recto, pero veo mis videos, mis fotos con el cabello largo y digo, ay no, 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 no.
Definitivamente no te lo cortes, Lady Lu, así quédate. Betty Vargas me dice, asumo que eres muy agradable, muchas gracias. Sí me considero una persona agradable, fíjense. Sí, sí me considero una persona agradable. Isabel dijo, me dice, que eres una persona dedicada, delicada, te gusta lo bueno, buena persona y hogareña. ¿A quién no le va a gustar lo bueno, muchachas? ¿A quién no? Y de lo hogareña, pues sí, ya se los dije, soy una mujer muy hogareña. Pam CR me dice que eres una buena persona, pero al mismo tiempo eres muy reservada. Así es, soy una persona muy reservada en todos los aspectos, en todos los aspectos. No, no voy por el mundo platicándole a todas mis amigas mis problemas o mi felicidad, mis planes. No, muchachas, sí soy muy reservada en todos los sentidos. También Pam Guerrero me dice que tu familia, Jorge y Val, son todo para ti. Así es, muchachas. Ellos son todo para mí, son el amor de mi vida, mi felicidad. Ay, sí, mi familia es todo, todo para mí. Y ya casi para acabar, muchas no me las quiero aburrir, dice, asumo que comenzaste YouTube solo por diversión, así es, les voy a platicar un poquito, comencé a hacer videos porque me tomé un año sabático porque estábamos ahorrando para comprar un carro, entonces dije, en lo que ahorramos, voy a ocupar mi tiempo en algo, iba al gimnasio y las tardes me ponía a grabar, grababa con mi celular. En ese entonces tenía un iPhone 4 y con ese grababa. Grababa enfrente de mi ventanal en el piso. Era tan feliz, lo disfrutaba muchísimo. Me sentía una persona muy productiva. No es que ahorita no me sienta, sino que hace más de 5 años me sentía así como, ay, le estoy ayudando un montón a mis seguidoras, a mis mujercitas. Ahorita pues ya hay muchísimas chicas como yo que se dedican a esto. Entonces, en ese entonces yo decía, oh Dios mío, dejé de estudiar para algo bueno, para ayudarles, para compartirles lo que yo sé. Ni sabía tanto, muchacho, yo nada más lo hacía porque me gustaba y se me daba. Ahorita pues ya he perfeccionado un poquito, no soy profesional nada por el estilo. Pero sí, en un inicio comencé a hacer mis videos pues por hobby, por diversión, porque no tenía nada que hacer y hasta ahorita pues vean, fascinada, encantada de seguir haciendo esto que tanto me gusta y ahora pues más que gano mi dinerito, mucho o poco, pues estoy haciendo algo que me gusta desde mi casa y pues me pagan por eso. Lo siguiente que veo por aquí es de Reina López y dice, asumo que te ha costado mucho hacer tu cuarto de amor. Sí, muchachas, me ha costado un montón y no de dinero, o sea, de todo, de todo, de todo. Tuve que sacrificar el cuarto de visitas para hacer pues aquí mi espacio. Lo estaba haciendo abajo en el cuarto de servicio, pero para ese cuarto tenía que salir y como yo de repente grabo en la noche. Pues se me complicaba un poco, aparte que abajo me da un montón de miedo, yo no sé por qué abajo, abajo, el garage, el cuarto de servicio y el cuarto de lavado, me da un montón de miedo, entonces dije, no, no voy a estar sufriendo, no, 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 pues puse mi proyecto por un largo tiempo, bueno, les voy a platicar, antes de quedar embarazada, este cuarto lo comencé a hacer mi estudio. Comencé, Jorge me hizo una mesita blanca, no sé si ustedes se acuerdan, me hizo una mesita blanca, compré un mueble blanco para mi compu y pues empecé poco a poquito, tenía acá atrás un mueble negro, un espejo gris horizontal, ya estábamos poco a poquito, pero a los 5 meses que comencé, no, a los 3 meses que comencé eso, quedé embarazada, entonces pospuse mi estudio, este lo hice cuarto de visitas, el cuarto que era de visitas. Se lo acomodé a Valeria, entonces lo pospuse y grababa donde podía. Nació Valeria y yo seguía haciendo videos, pero muy de vez en cuando un video cada mes, cada 2 meses. Entonces ahí iba poco a poquito, pero mi idea siempre estuvo fija en hacer mi cuarto de grabación. Yo veía a otras chicas que comenzaron a la par, que yo decía, ¿por qué ya se pueden y por qué yo no? Y con el tiempo uno entiende que todo llega y pasa cuando tiene que pasar, muchachas. No se desesperen poco a poquito. Se dio la oportunidad
de comprar mis muebles poco a poquito. Sacrifiqué el cuarto de visitas, el cuarto de servicio, pues lo acoplé para el cuarto de visitas. Allá nunca nadie se queda. De vez en cuando hacemos una que otra reunión, los primos de Jorge, algunos amigos o así. Pero siempre que viene mi familia, le acomodo. Cuando viene mi mamá la última vez, bueno, no, la penúltima vez, le acomodé aquí su camita para que tuviera su cuarto, porque aquí al salir, pues está el baño. Pero ahora que vinieron, el cuarto de Valeria se los acomodé para que fuera el cuarto de visitas y quedó súper bien. Entonces, he sacrificado un montón de cosas para que mi cuarto quedara. Y todavía no está como lo quiero, pero ahí voy poco a poquito. Falta pintar mi closet porque lo quiero blanco. Quiero que este cuarto se vea como bien limpio, como bien despejado. Entonces sí, me ha costado un montón de sacrificio. Bueno, nos ha costado porque Jorge también es parte de esto. Él me ha ayudado como no tienen una idea. Entonces, una vez que termine este cuarto, por supuesto que les voy a hacer el room tour que les he estado prometiendo muchísimo. Y pues bueno, con esto acabamos este video de qué asumes de mí. Si tú asumes algo de mí que no lo dije, déjame en unos comentarios para leerlo y por supuesto que te lo contestaré con muchísimo amor. Espero que este video les haya encantado. Discúlpenme si fue tan largo, pero en este tipo de videos, pues uno habla, habla y habla. Yo me despido, les mando un montón de besos y pues nos vemos en el próximo video. Bye bye.